pasa, la Char? ¿Cómo no me va a querer escuchar? Uno que le abre el corazón y se pone así toda mala. ¿Te pasa algo, Teresa? No quiero aburrirte con mis problemas. Tú ya tienes suficiente con los tuyos. La Andrea que te anda molestando. No es Andrea la que me preocupa. ¿No? ¿Entonces quién? Ay, no, no te quiero molestar con mis problemas. Más bien, cuéntame tú. Bueno, ya. Resulta que tengo una amiga, ¿ya? Una amiga lejana. Una amiga que nadie conoce aquí. Que está enamorada de un hombre. ¿Un hombre casado? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Un hombre casado? No. Ay, entonces no hay problema. No hay nada peor que enamorarse de un hombre casado. ¡Montserrat, cuidado! Esa sí no la creo, ¿eh? ¿Cómo puede decir eso, madrina? Estoy inventando que va a besar a mi viejo si ni siquiera me ha besado a mí, por Dios. Reina Pachas, déjate de decir tonterías y vete de aquí, que aquí no eres nadie. ¡Ah, tú sí! ¿No? ¿Tú sí? ¿Qué cosa eres? ¿La nueva jefa? ¿Qué jefa? ¿De qué jefa hablas? ¡Aquí nadie es jefa! ¡Mira, fingidaza! A mí no me interesan tus ansias de poder. Yo solamente quiero darle su merecido a esta desgracia. ¡Pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, reina! ¡Pégale, pégale! ¡Andrea! ¿Cómo la defienden, no? ¡Qué lindo! Se pone moralista, ¿no? ¡Oye, tú! ¡Habla! ¡Di la verdad! ¿Besaste a Lucho? Ella me lo confesó. ¡Habla! Montserrat, ¿es verdad que besaste a Lucho? ¿Son tus verdaderas intenciones? Yo... ¿Cómo puede decir cosas tan horribles de mí, madrina? ¿Besar a mi padrino? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué cosa? Ya escuché clarito la respuesta de Montserrat. Yo también, compadre. Ay, reina, ¿cómo se te ocurre decir algo tan bajo de la Montserrat? ¡Esta Montserrat besó a mi marido! ¿De dónde yo voy a inventar eso? ¡No soy loca! Chimba, por favor, no deje de molestar a Montserrat, señora. ¡Pasa, reina! ¡No! ¡Esta se quiere meter por los palos y yo la voy a dejar! ¡Pasa! 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 ¡Pasa por el amor del señor Dios! A ver. Vamos a hacer una votación. Levanten la mano los que le creen a la reina. Oye. Reina, nadie te cree. Así que ya deja de molestar, por favor. Sí. ¿Ah, sí, no? Sí, y será mejor que vayas a buscar a mi hermano y le pidas perdón. Sí. ¡Muerta! ¡Muerta! Ustedes no saben a quién están defendiendo. Esta desgraciada ya me hizo pasar por loca y mentirosa. El día que llegó. No. Y ahora... Escúchame bien, Reina Pachas. Mientras yo esté aquí, todos. ¿Escuchaste? ¡Todos! Vamos a proteger a Montserrat de tu veneno. Sí. Ah, sí, ¿no? Sí, sí. ¡Suélteme, oye, pezuñetos! Muy bien. Tú, carepuñete, me la vas a pagar, ¿eh? Anda, repite ya. ¡Nunca voy a olvidar que me dieron la espalda cuando más lo necesitaba! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No, 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 ya
Tranquilidad. Ya, chica, ya pasó. Tranquila. Yo nunca besaría a mi padrino, señora Charo. No, son inventos de reina. Sí, ella está loca, está tapada de la cabeza. Ay, pero ¿qué tengo que hacer para que mi padrina me quiera? Una mujer muy complicada. Ándate, pues hacemos un cura nuevo. ¿Cómo se va a ir? Ella necesita nuestro apoyo. Se está sufriendo. Respira, respira. Es que está asustado. Entramos. Shirley, Johnny, vengan acá. Su madre los necesita. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué mi papá se fue de la casa? La Monserrata y su padre tienen su entripado. Su padre me dijo que la Monserrata lo besó. Y cuando bajé para despellejarla esa, nadie me creyó. Todos pensaban que yo estaba mintiendo. Y ella tuvo el descaro de negarlo en mi cara. Felizmente están ustedes, hijitos, que sí me creen todo. Mamá, ¿estás segura de que mi papá dijo eso? ¡Lo oí con estos oídos de tísica! Mami, a lo mejor escuchaste mal, porque Monserrate es bien buena. Sí, ella sería incapaz de hacer algo así. ¿Ustedes también? ¿Dónde está el chico de esta manzanillita con agüita de azahar? Te va a dejar más tranquilita y relajada. Gracias, señora Charo. Pero a ver, quedado muy asustada con todos esos gritos monstruosos que mandó la reina. Seguro ya la traumó para toda la vida. Claro, pues, con la boquita que se maneja. ¿Boquita? En esa boquita entra un tiburón, compadre. La verdad, sí me asusté mucho. Fue horrible. Cuando me agarró de los pelos y me arrastró por el piso, toda mi vida pasó delante de mis ojos y por un momento pensé que no iba a volver a ver a mi familia. ¿Te dolió? ¿Te dolió? Caramba. Chica, ya pasó ya. Pero no entiendo por qué mi madrina puede pensar que yo quiero a mi padrino de otra forma. No lo entiendo. No, es que mi hermano tiene sus antecedentes. Sí, pues Luchito ya abandonó el barco antes, con mujeres y niños. No. Es que el amor puede estar donde menos te lo esperes. Puede estar lejos, muy lejos. O cerca, muy cerca. Muy cerquita. Quizás en el segundo piso. Ay, yo no estoy enamorada de mi padrino, Teresa, de verdad tienen que creerme. Yo jamás me metería con un hombre casado, jamás destruiría una familia, no. Yo no soy mala. No. Ni comprometido. Por favor, Andrea, no sé si no por ti. Tranquilo, no. Toma tú. Todo te creyendo. Hermosa como una sirena, con sus ojos. Lo que más me revienta es que todo el mundo le cree sus mentiras. Sí, pues, ¿por qué el qué? Le creen sus mentiras. Sí. Y sus lágrimas de cocodrilo. Ay, sí, la Monserrata. Y mis hijos. Qué dolor. Mis hijos también le creen. Que la Monserrata es buena, que es así, que es asá. No, qué dolor. Eso duele. Porque yo siento dolor. Claro, yo soy la mala de la película, ¿no? La que no ama, la que pega, la que grita, la que no tiene corazón. Yo sí tengo corazón. A mí me duele. Me duele. Me duele mucho. Claro que sí. Pero así es, pues. Así es, pues, reina. Yo no estoy loca.